Es que claro, ¿qué fue antes? ¿El elemento de la construcción o la tarea de construcción? A ver, para pensar en construir algo, primero tendrás que pensar qué quieres construir. Pero por otro lado está lo de que primero tendrás que pensar, quiero construir, y la palabra construir viene, ya viene implícita la palabra tarea de construir. Bueno, venga, Viero, déjalo ya, que si no, no subimos este vídeo nunca. Este es un mensaje para ti si cumples algunas de estas condiciones. Primero, eres arquitecto, ingeniero, sí, o arquitecto técnico. Segundo, si te dedicas a temas que tienen que ver con el proyecto de ejecución, sobre todo en su estado más avanzado. Y tres, si piensas que el mundo de la construcción y el mundo del BIM, si crees que son dos mundos paralelos que nunca van a confluir en ningún sitio, dos mundos que no tienen nada que ver. Y si aún así te sientes preocupado porque crees que esta tecnología puedes dejar desfasado a cualquiera que no la conozca. Entonces, si este es tu caso, lo primero que voy a hacer es contarte un concepto, por si no lo conoces todavía, el de uso 4D. El uso 4D es uno de los usos BIM, uno de esos usos que se ponen por contrato cuando empezamos a hacer contratos con metodologías BIM, en el que se establece cómo anclamos los elementos del modelo BIM a las tareas de la construcción, el proceso de planificación de la obra. Implica muchos estándares BIM, implica mucha coordinación, tanto de los agentes de diseño con la dirección de obra, como incluso a veces con los contratistas. Entonces es un concepto clave en esto que te voy a contar. Y ahora me dirás, sí, muy bonito, Viero, eso del BIM, de los parámetros, de la información, de las tareas 4D, pero bueno, a la hora de la verdad, ¿cómo pasas toda la información del BIM a la construcción? Mira, la verdad es que a mí me hubiera encantado que me enseñaran todo esto bien, con sus pautas y sus procesos, sus estándares, sus protocolos, pero yo me las he tenido que arreglar por mi cuenta, he tirado para adelante y sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que es una lata, es un tostón y es un. Cuando tú te enfrentas a la planificación con metodologías BIM, te encuentras con que sí, los elementos BIM son. Por ejemplo, un suelo de 500 metros cuadrados o 1000 metros cuadrados, y a ver cómo pasas eso a la construcción. ¿Qué le dices al contratista que me traiga una hormigonera del tamaño de la luna para hacer de una sentada todo el hormigonado de 20.000 metros cuadrados? Pues no. Entiendo que te desmoralice este puntito de los elementos BIM no se comportan como se comportan los elementos de construcción. Una vez tenemos claro que, pues sí, que hay una parte de coordinación que no es inevitable, una parte de decirle a los agentes de diseño, oye, para insertar el uso BIM 4D en el modelo vamos a tener que hablar y vamos a tener que dialogar y hacer ligeras modificaciones y coordinarnos. ¿Qué aporta un profesional que conoce las implicaciones del uso 4D en la construcción y en el diseño, en los procesos de diseño y modelado BIM? Pues mucho. Por eso en Gestión en Obra BIM, la formación de la que soy profe, hacemos mucho énfasis en todos los aspectos que tienes que preparar y en los que te tienes que entrenar para convertirte en esa figura clave durante la construcción y durante la planificación y gestión de todos los procesos constructivos con modelos BIM. Échale un ojo a esta información que te damos en nuestra web sobre la formación Gestión en Obra BIM. Yo personalmente creo que una persona, un profesional que conozca un poco de los procesos de construcción y un poco de gestión 4D de modelos BIM va a conseguir aportar un montón a los procesos de interconexión entre estos dos mundos. O sea, para que te des cuenta, en una mano tenemos un modelo BIM, en otra mano tenemos la obra, la construcción y con toda su problemática de elementos y procesos constructivos. Y delante tenemos al cliente mirándonos a los ojos diciendo, oye, ¿qué? ¿Cuándo terminamos la obra? Yo lo que quiero es que esté esto terminado y que me esté rentando. Pues tenemos esos tres elementos y nosotros, gracias al uso 4D, vamos a ser capaces de conectar estos tres agentes clave en la construcción, pues gracias a las tareas de construcción. Para que te hagas una idea de cómo sería tu día a día si manejaras esta técnica, cuando te dan un modelo, lo primero que haces es evaluar hasta qué punto o qué hace falta para insertar el uso BIM 4D. Los parámetros, cómo vas a nombrar las tareas de construcción, qué parámetros vas a meter en el modelo, si vas a poner inicio de tareas de construcción y el final, los inicios planeados y finales planeados, porque sabes que cada tarea, pues eso, tiene un inicio y un fin planeado, e incluso puedes meter otro tipo de parámetro, cuándo se inicia y cuándo se finaliza de forma real, es decir, una monitorización de la obra en el propio modelo. Ese tipo de estándares tendrás que ser tú en coordinación con, si no eres tú la dirección de obra, pues en coordinación con la dirección de obra, y con los agentes de modelado, porque son los agentes de modelado los que van a insertar todos esos parámetros
y va a ser el director de obra el que maneje esos parámetros en la construcción. Entonces tú vas a ser de puente entre esos dos mundos. Una vez se establecen esos parámetros, lo que tendrás que hacer será ya empezar a realmente a meterte en el modelo y a comprobar que está todo, se empieza todo a insertar como debe ser. Y tú siempre tendrás tu modelo 4D. Yo uso Syncro y Navisworks, depende de la construcción, depende de lo que me convenga, depende de los agentes de modelado qué software usan. Uso Syncro o Navisworks para tener mi modelo 4D para gestionar estos parámetros 4D. No me interesa todo tipo de cosas de costes, de transmitancias, de climatización, todas estas cosas no me interesan, que son información muy válida en los elementos de construcción, pero para el uso BIM 4D ahora mismo no, solo nos interesan las tareas, lo que tiene que ver con plazos. Y para eso lo que hacemos es generar un modelo 4D que gestionamos mediante Syncro y Navisworks. Una vez tenemos este modelo y empieza a ser operativo, nos iríamos a lo divertido, que es ya irnos a la construcción y usar estos modelos 4D como forma de gestionar, de coordinar y de ver, pues eso, las pequeñas implicaciones, pequeños cambios, conflictos que pueda haber en la construcción, que gracias a nosotros se van a minimizar, porque en el proceso de planificación vamos a darnos cuenta de muchas cositas que no cuadran. Perdón, antes de eso tendríamos que tener una buena planificación, de hecho, un buen esquema de Gantt, que si estás capacitado vas a ser tú el que lo haga, una planificación que la insertaremos en este modelo BIM 4D. De forma que podremos ver una simulación o una animación de cómo se nos construye esta construcción virtual y podremos ver estos conflictos antes de que ocurran. Una vez tenemos todo esto, pues sí, ya nos dedicamos a coordinar, si todo se está ejecutando, pues de verdad, como debe ser. Imagínate que, por lo que sea, alguna marca o algún elemento constructivo no lo tenemos, que en obra es imposible conseguirla y habrá que cambiarla, incluso a veces hay que cambiar algún sistema constructivo. Pues eso se debería reflejar en el modelo BIM. Así que tendremos que hablar con la gestión BIM o la gente que está modelado para que arreglen estos pequeños cambios que pues son bastante comunes. Este sería tu día a día cuando te metas con el uso BIM 4D. ¿Qué grandes cambios se van a producir gracias al uso BIM 4D en todos los profesionales de la construcción? Vamos a empezar a ver tanto los modelos BIM como la construcción de otra manera totalmente distinta. Los modelos BIM, cuando les metemos el filtro, la forma de verlo de las tareas de construcción, de repente empiezan a cobrar entidad. Empezamos a ver qué elementos y sistemas constructivos merece la pena ser detallados y cuáles no. También empezamos a ver que los elementos BIM no son elementos 3D abstractos que rellenamos de información, que ya para muchos estudios esto es muy avanzado decirlo. Empezaría a ser ya, aparte de elementos constructivos, digamos, virtuales, con información, tienen que estar partidos en unas mordidas de trabajo para que puedan equipararse a una tarea constructiva. Entonces, de alguna manera, lo virtual empieza a ser un poco más real y de forma realista, porque todos sabemos que no nos compensa estar detallando todo tipo de propiedades de los elementos constructivos ni información. Las tareas de construcción es una medida muy buena de la realidad de los elementos constructivos. Gracias al uso BIM 4D, te pones estas gafas en las cuales empiezas a ver de una forma bastante productiva, en cuanto a modelado BIM, los modelos un poco más reales, un poco más atados a la realidad. Y curiosamente también ocurre al revés. La construcción empiezas a virtualizarla un poco más. Cuando digo virtualizar, quiero decir que yo voy a la construcción, y te va a pasar a ti también seguro, y vas a ver una montaña de materiales y vas a empezar a ver alternativas de construcción, que cada elemento constructivo hay un proceso de yuxtaposición de tareas. Cuando estás en la construcción y has pasado por una simulación 4D, que es lo que nos permiten hacer estos software como Navisworks y Syncro, vas con otra seguridad, porque si te viene un trabajador o un compañero a la construcción y te dice, oye, que esto está mal, pues tú ya tienes respuestas rápidas, ya has planeado y has visualizado diferentes formas de hacer lo mismo. Si tienes una capacidad de abstracción enorme y eres capaz de grabar todo tipo de esquemas de Gantt en tu cabeza, muy bien, pero esto por regla general no es así. Las simulaciones 4D asimilan los esquemas de Gantt del proceso de planificación de la construcción y consiguen darnos una simulación. Nos ponen en la cara una imagen, una animación de cómo se va a construir. Y con estos esquemas de Gantt podemos hacer muchas alternativas. Y estos se nos quedan grabados en la retina. De forma que cuando vamos a la construcción, pues esto, vamos con otra seguridad. Vamos viendo diferentes formas de conseguir que esos apilamientos se conviertan en un edificio, ¿no? Esos apilamientos de materiales se conviertan en lo que queremos, que es que todo salga bien, que no haya problemas, que no haya accidentes y que todo salga con máxima calidad, ¿no? Esto es lo que yo creo. Conseguimos que los modelos cobren más entidad real, de forma más realista, y que también la obra tener varias alternativas virtuales para tener respuesta rápida durante los
conflictos en la construcción. Estos son solo algunos de los puntos que tratamos en Gestión en Obra BIM para que tanto directores de obra, directores de ejecución de obra y constructoras, empresas constructoras, consigan sus objetivos durante todos sus proyectos de ejecución. Si quieres más información, échale un ojo al vídeo que te vamos a poner por aquí y de cualquier manera puedes suscribirte a Especialistas 3D para ver todos nuestros contenidos. Un abrazo, jefe del BIM, y mucha fuerza.